Más saludos a ti y a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal. A todos, muchas gracias y hasta luego. Pues sí, amigas y amigos, acabamos de llegar aquí, así que a un lugar donde está un PlayStation acá bien chido. Está todo acá completo con sus buenas saladas, con tres palancas. Lo que no veo es en este caso, el eliminador. Posiblemente así que pues aquí se abre. Ah, lógico que se abre, es de discos acá bien chido. Ahí ya se cerró. Y aquí está este el carijo muñeco para la familia. Los Mario Bros, diferentes tipos de Mario Bros, que bien chidos, que también son de los juegos, ¿vale? De las palancas y eso. Y aquí vemos varias cositas chidas de... Vemos aquí, de hecho, amigas y amigos, quiero decirles que mi chavo Ray Bros estaba usando un juego. Oye, una pregunta. Bueno, primero, buenos días. Aprovechando, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido este año? Pues bien, más o menos. Ajá, más o menos chido. Pues ya estamos finalizando el año, ¿no? Ya casi se acaba el año. Dice por ahí, año viejo, deudas viejas, ojalá. ¿No? Hoy estaba yo viendo tu disco de... ¿Ese me puedes hablar algo sobre él, por favor? Es un juego para Nintendo Switch. Ah, Nintendo Estos Switch. Juegos son caros. El Nintendo por muy barato, cualquier juego está en 500 pesos. Juego más o menos, dice, vale como 500 dólares el juego. Está en 700, pero hay juegos más, o sea, el más barato que puedes encontrar está como en 500, 400 pesos. Y esos juegos que son títulos que ni se conocen. Ah, órale. Entonces, sí, amigas y amigos, que en realidad, pues sí, dicen por ahí, como los juegos de pelea salen caros, ¿no? Ajá. Y este Street Fighter, que para un juego muy nuevo, me imagino. Ese está chido porque trae 12 juegos diferentes. Sí, lo que estoy viendo, amigas y amigos, que trae varios juegos. Varios juegos acá, trae bien 1, 2, 3, 4. Varios juegos, está bien chido. ¿Y cuál es su precio de eso, oye? 700. O sea, yo, amigas y amigos, nada más 700 mugrosos y apestosos pesos. ¿Qué es eso para ustedes, sí o no? Sin embargo, para mí, la neta, es lo mismo de una semana. Dale. Pues gracias, valedor. Chido, te deseo lo mejor, ¿va? Sí. Sí, a tu valedor. Dale. ¿Alguien quiere mandar saludos a alguien, a quien sea? Chicarcas, ahí para Chicarcas. Famosísimo Chicarcas. Ah, ahí está, ¿de parte de quién? Aprovechando al Chicarcas. Del otro Chicarcas. Saludos a los Chicarcas, del Chicarcas. ¿Y de parte de quién? Aquí de la banda, hay que vengan a comprar algo, que pasen a comprar aquí. Así es. Para todos. Pues como dijo el valedor, amigas y amigos, vénganse a chacharear, tráiganse su quincena, su aguinaldo, y pues que hagan su gasto, la neta, ¿no? Para que también ellos se den su gusto, la neta. Vámonos, amigas y amigos. Pues como ves, amigos, ya hemos recorrido gran parte del Carijo Tianguis. Y no hemos encontrado más que este tráiler, que es de plástico. Le falta una llanta, está chido, salió barato. Entonces, la lucha está haciendo, pero no hay. Pues aquí en el camino que estamos viendo, estamos encontrando así que que está también acá de Telcel. Hay que entender lo que es uno de plástico bien chido. Pero pues, lo estamos pasando aquí en el video para que no digas que no, echamos ganas a conseguir tu tráiler. Es la verdad, ¿no? Aquí tengo en la mano un librito de Hello Kitty. Que más es una cajita acá chida, como si fuera para guardar monedas o algo, ¿no? Ahí está chida. Pues sí, así que es parte de los puestos de los tianguis que estamos acá. Y pues hay que seguir echándole ganas a este video. Ojalá y cumplamos, más que nada, no fue una promesa, simplemente fue un objetivo de conseguir un trailer. Vámonos adelante. Pues qué les parece, amigas y amigos, así que esos carros acá bien chidos que posiblemente son son radios. Ahí chida esta camioneta acá, padrota. Me recuerda así que es caso a la de el amigo el abuelo. El abuelo de los carritos. Es una chulada de camioneta, hay que tenerlo bien padrota. Oye, por preguntarle, ¿qué precio tienen esos carritos? 300 pesos. 300. ¿Son bocinas o son radio? Son bocinas. ¿Bocinas? ¿Ya traes radio o no? Ya. Ah, traes radio. 300 más, amigos y amigos, está bien padrota esta. Sí. Bien chida. Yo sé que atrás pues está. Vamos en busca de otro plan. Vamos a ver aquí. Creo que este es un Charger, ¿no? Algo así. Sí, ajá. Es un Charger, un modelo que sabe qué. El de Toretto. Ande, el de Toretto. Oiga, por preguntarle así, bueno. ¿Quiere una
lo menos que se lo da a las personas que les interesaría comprar este, ¿cuánto se lo daría? Lo menos 280. 280, ahora, amigas y amigos. Carro de Toreto con, digamos que es una bocina. Me imagino que es AM, FM. Bluetooth. Y Bluetooth, bien chido. Ajá. Carro de 8 cilindros, 6 velocidades. Este avanza de, me imagino que de a 100 kilómetros en 3.2 segundos, amigas y amigos. Está chido, Pues ya saben, véngase al tianguis acá de, estamos hoy en el tianguis de día 10, jueves, en la calle Seguán, aquí en la esquina de Manuel Altamirano, donde se pone nuestro valedor, para que vengan y compren su bocina y se den su propio regalo, ¿vale? Y el famoso clásico bochito clásico, el taxi de la Ciudad de México, amigas y amigos, acá también está bien chido, bocina también bien padrota para que la tengas. Quiero decirle a las amigas y amigos que en realidad tiene su antena. Sí, así que lo vemos, amigas. Tiene también su antena, digo que creo que es un modelo 72, algo así, por las calaveras que tiene acá delgaditas, Y también se abre el carijo cofre acá, sí. También se abre el cofre, ¿sí o no? Miren, aquí es donde lleva exactamente el cargador, la memoria USB, chida, en 280 baros. La verdad, muy, muy buen precio, ¿sí o no? Muy bien. Pues ahí está, tapadote, amigas y amigos, el taxi. Pues... te agradezco tu atención, sí. Y tu apoyo al canal JWFR. Gracias. Pues felicidades a los campeones, a Alales Rojas. Vamos a este bochito acá. Buenos días, señor. Buenos días. Este bochito. 25. 25 balas para... ¿Está chiva? Sí, está nuevo. Ajá, está nuevo. ¿Qué es? Casi que es una especie de taxi de otro país, posiblemente. Está enterito. ¿Corre chido? Sin gasolina, no, pues eso es mucho mejor, un detalle muy bonito que lo que es el bocho, que es un carro ya muy clásico, los colores y las calcomanías bien chidas, el taxi. Pues amigos, amigos, ya aprovechado Alex Rojas, lo que sea, que aquí en las Chivas no fueron campeones esta vez, pero mientras no se vayan a la segunda división las Chivas, pues hay oportunidad, ¿sí o no? Pues felicidades a los americanistas, la neta, hay que ser honestos. Ganó el mejor y pues, y en este caso el Tigres se quedó en la línea. Felicidades americanistas, y chido. Ok, yo le pago 25 más, señor. Ajá. Por cierto, amigos y amigos, quiero decirles que como estamos financiando nuestros videos, ese que nos ha vendido a 25 varos, la neta te iba a pedir. Y a ver quién nos da 70 varos. ¿No? ¿Para apoyar el canal? Sí, ¿no? Órale, dale. Ah, si a alguien le interesa. Para una amiga, amigos, quiero decir que voy en busca de un robot que me pidieron, a ver si lo encuentro. Pues pagamos y sigamos con ese video, amigas y amigos. Saludos y feliz Navidad a todos los que venden los tianguis de Chimalhuacán por lo mientras. Aprovechando, quiero mandar saludos así que a alguien, a quien tú quieras. ¿Quieres mandar saludos a alguien? A toda la bandera, a toda la banda, a toda la banda. Y pues hoy te tocó brindar acá chido con lo que sea. Sí, trae la de las águilas, ¿no? Sí, mi jefe. Órale, va. Gracias. Oye, aprovechando, no seas gacho. Manda saludos a los de las Chivas, ¿no? No, las Chivas no. No, pero yo dije, mándale saludos. No, son perdedores. Puras águilas. Va, chido. Un saludo a todos tus amigos, ¿va? Saludos, que les vaya muy bien, Saludos, Órale, va. Bueno, amigos y amigos, nosotros vamos a seguir con esa historia. Vámonos. Pues, ¿qué les pasa, amigas y amigos? Así que este bonito adorno de esferas. Es un nacimiento. ¿Ah, es un nacimiento? Sí. Sí. Que en la madera están los dibujos de los reyes y la virgen. Ah, sí, cierto. No había tomado en cuenta, amigas y amigos. Ahí está completo el dibujado de madera. Los tres reyes magos, el burrito, la palma, José y María. Y ahí representando al niño Dios. Sí. Sí, cierto. Está bonito. Con esas esferas grandotas y esas chiquitas. Oiga, señora, avisando, ¿cuánto piden por ellos? 3.50. Pues amigas y amigos, 3.50 si a alguien le interesa. Ojalá y cuando vengan acá al tianguis del jueves sobre Seguán, atrás del mercado 10 de mayo, todas lo encuentren. Mientras, aquí, ¿qué les parece? Vemos la representación del nacimiento, María, José, el niño, y dos reyes magos, porque falta uno, Me pregunto por qué falta uno, amigas y amigos, en la posada y ya se desveló y ya no llegó. ¿Sale? Pues apreciado, amigas y amigos, les pedimos que nos regalen su like. Recuerden que el canal JWFR
ustedes lo han hecho y pues déjenos su like porque vale mucho. Sigamos con ese video, amigas y amigos, aquí en el Tianguis de jueves, atrás del mercado 10 de mayo. Vamos a usar las pilas también para nuestro radio y televisión y nuestro otro radio. Pues amigas y amigos, desafortunadamente hay que entender lo que la música nos ha dado copyright. Ojalá se escuche bien lo que estamos hablando y grabando nosotros. Hasta el momento hay que decir, amigas y amigos, que hemos cogido pocos trailers. A este trailer le falta una llanta. A ver, chido, ojalá a nuestro valedor le guste y a ver si lo dejan a buen precio. ¿Cuánto se llevará? ¿Me puede mostrar el rojo, por favor? Pues amigos, otra regresamos al tianguis porque nos salimos un poco para ver los detalles de este carijo, este trailer. Como ustedes acá se observaban, nada más llevamos esos dos acá, chido. Y este es el importante, el cual quiero me salir para poder grabar porque allá se escuchaba la música bien gacha y no las podíamos observar bien. Y la verdad, pues hicimos negocio, la verdad, amigas y amigos, nos lo dejaron en 10 pesos. Ojalá y nuestro valedor nos dé unos 50 o 40 baros para que sigamos adelante de financiar nuestros videos. Si es que le interesa, y si no, pues la lucha se hizo, amigas y amigos. Creo que tienen, amigas y amigos, que le falta una canija llanta, es la verdad. Lógico que le falta acá toda la parte y ese es de plástico, que es lo único que alcanzamos a encontrar hoy que fuimos al tianguis nuevamente, ¿no? Vemos un par de escapes acá bien chidos, ¿sí, no? Está chidos. Su espejo, sus tomas de aire mejor. Acá hasta trae hasta su visera y trae su quemacocos. Su quemacocos bien chido, ¿sí, no? Parrilla cromada, sus faritos bien chidos. Y por supuesto que ese es el carijo trailer que pudimos conseguir a lo largo de todo este video, amigas y amigos. Y como acabas de observar, yo estoy aquí trabajando precisamente en ese video que tú estás viendo. Es la parte de mi chamba. Salí a grabar y venía a editar los videos, que ese es el trabajo que yo hago y me siento orgulloso de hacer todo eso gracias a mi chavo Rey Vlogs, que me enseñó a editar y a todo eso. Bueno, ¿qué les parece, amigas y amigos? Y mientras yo, por supuesto, que termino ese video de editarlo, regresemos a Tianguis para seguir con ese video. No se olviden dejar su carijo like. Gracias. Aprovechado, amigas y amigos, para mandar saludos al amigo y colega YouTube, el tío Wars, al Lagunero Toys, ¿sale? A nuestro amigo y colega también, que Carpintero Vlogs, felicidades por sus muchos seguidores. Y a los amigos de Chachareando. Aprovecho para decirles feliz Navidad y próspero año nuevo a todos y cada uno de los amigos y colegas que hacen contenido para YouTube. Éxito a todos amigos y amigos. Ahora sí, vámonos de regreso al tianguis. Acabamos de ver aquí este muñeco chido. Sí, vamos, acabamos de ver este carro. Acabamos de ver ese muñeco. ¿Qué te parece este muñeco? Está chido, ¿no? Hacemos este muñeco, amigas y amigos, que tiene varias articulaciones, chido. Sí, pues, ¿qué les parece, amigas y amigos? Si ahorita nos salimos de aquí del tianguis y nos vamos mejor a la casa, así con nuestro video, para ver las antigüedades que compramos para venderlas a través del canal, para seguir financiando nuestros videos, ya que pues, hoy andamos comprando. Tiramos la cháchara para venderla a lo doble. La compramos a 10, la vendemos a 30 o 50 varos, de acuerdo a la pieza, ¿no? Entonces vamos a así con este video, lógico, parte de aquí del tianguis, y nos vamos a la casa a seguir con esta historia, a ver qué pasa. Vámonos, amigas y amigos. Así, ni modo, chambeando en contra de AFR. ¡Taxi, taxi! Ahí está, amigas y amigos. Vámonos, nos despedimos. Pásenle. No estorbes. Ando estorbando acá, chido. Cámara, cámara. Taxi, taxi. Amigos, mira, ve. Ahí estamos grabando, ¿sí o no? ¿Vale? Estamos grabando, estamos transmitiendo parte del video. ¿Y cuál fue la letra? Aquí, en el tianguis, ¿sí o no? En el tianguis. A los Panchos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién más? No más. Nada más a los Panchos. ¿De parte de quién? De Alfredo. De Alfredo. Pues ahí está, amigos y amigos, así que saludos a los Panchos ahí donde se encuentran. De parte del amigo Alfredo, ¿va? ¿Algo más? Nada más. Y de nuestro valedor que acá está. Se está echando su paleta, qué bichilla. No. Ah, ahí está la paleta. Sigamos con el video. Pues sí, amigas y amigos, y como les decimos, así que todas esas
chácharas que conseguimos, que son padrotas, son antigüedades. Este, como este trailercito, está chido también, hay que entenderlo. Es bien padrote. Me siento bien orgulloso. Me siento bien orgulloso, amigas y amigos, de comprar en los tianguis y sobre todo de reconocer la creatividad que tienen los amigos, pues los mexicanos, los amigos de los pueblos, para hacer este hermoso tráiler. Veamos cómo hicieron el tráiler. De hecho, está bien trabajado, bien, muchos cachitos de madera para que se haga el tráiler y que se mueva. Veanlo, es la verdad que ya pusieron aquí sus escapes. Veámoslo, aquí vemos sus trompetas o sus focos de arriba. Aquí está su espejo también, su defensa, su cofre que es un Kimball y su cabina bien chida. Amigas y amigos, hay que entender cómo la gran creatividad de los mexicanos. Y es funcional, es funcional. Veamos cómo está ahí, funcional. Y que creo que dé vuelta, aquí también da vuelta, chido. Ahí está este tráiler ya bien padrote. Diríamos que este es un tráiler de madera. Y este es otro tráiler bien chido de plástico, que ojalá a persona que nos pidió unos tráilers le guste y se lo lleve, ¿no? Perfecto. Y como ustedes lo saben, amigas y amigos, en este caso, estoy diciendo yo que todas esas cosas las compro y las vamos a vender para seguir financiando nuestros videos en YouTube. Así que si a alguien le interesa este trailercito, pues 50 varos. Esta muñequita también, 50 varos para que nos ayuden a apoyar nuestros videos. Si a alguien le interesa ese avioncito, pues lo vamos a dejar en 20. Si a alguien le interesa este, pues así que nos den 1.5 por él, para que lo arreglen. Y es una gran oportunidad, lo mínimo 1.5. Y esta también, 2 varos. 2 varos nuestra televisión, que prácticamente estaría chido, para que tengan un buen proyecto. 200 varos para que la arreglen. Ya que si arreglamos nosotros nuestras cosas, pues una lana más. Vale. Pues vamos a seguir con esa historia, amigas y amigos, ¿sale? Ojalá y nos regalen su canijo like. Ahí está. Pues joven, amigas y amigos, ya estamos aquí en la casa, ya digamos, ya bajamos varias de las cosas que nos tocó ir a comprar ahora. Y aquí está lo que vamos a... Tenemos un proyecto nuevo para arreglar este radio, que es un radio japonés, hay que entenderlo. Me imagino que va a ser como de la época de los 60s. O 70 más o menos. Aquí está este canijo bonito radio, ¿no? También está aquí un trailecito que es para un amigo. Bueno, a ver si lo aceptan. El amigo que lo encargó. Ya que fue lo que conseguimos. Bueno, esto me llama más la atención, amigas y amigos, que es un radio televisión. De hecho, acá se agarra al revés. Está bien chido, está bien chido, así que está. Aquí vemos FM estéreo, AM y FM y TV también. Acá bien chido. Aquí vemos los... En este caso vemos los botones. Están aquí, se menea acá, bien chido. Al menos sí tiene movimiento todos los botones, amigos y amigos, hay que entenderlo. Está chido. Se menea perfecto. Aunque no lo crean, esta es tu mini pantalla, Bonita mini pantalla acá, chida. Se mira todos los controles acá. Muy bien. Entonces, este va a ser un proyecto nuevo para mandarlo a arreglar. En ese caso, mis cosas. Y también conseguimos así que este bonito tráiler, que está chido. Hay que ser honestos, es de plástico, a ver si lo quiere la persona que lo encargó. Ahí está, padrote, más o menos. Le falta una llanta, hay que entenderlo, ¿no? Es la verdad. Pues ojalá y le agrade el trailer, amigo, ya que fue un esfuerzo que hicimos. Ojalá y le lata. Quiero decirle que trae su quemacocos acá y
y se ve por abajo sus asientos. Chido, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Y pues también así son parte de las cosas que conseguimos, así que en nuestros dos videos. Pues como ven, amiga y amigo, yo también ya estoy, diríamos, con ropa de trabajo. Me puse a trabajar un poco mis piezas que tengo que entregar, unas bocinas para el día de mañana. Y pues me vine a lo que es mi chamba, ¿no? A lo que es mi trabajo es hacer videos. Y también quiero decir, amigas y amigos, que esta muñequita está bien chida. Me recuerda a una de una caricatura, algo así. Es una indita. Trae sus ojos acá bien padrotes, que véanlo, cómo mira. Como que está mirando aquí hacia un lado acá. ¿Qué onda? No es que esté mala de los ojos, sino simplemente que está mirando acá hacia un lado, chido. También compré una muñequita, amigas y amigos, bien chida, que se la regalé a mi esposa. Mi esposa lo que pida. Entonces, pues, se la regalé a ella, la más chida, ¿no? De la verdad. Y esas son partes de las que tuvimos la oportunidad de chacharear el día de hoy, amigas y amigos. Ojalá y les haya entretenido este video, ¿vale? Pues nos pedimos, amigas y amigos, no sin antes agradecerles por acompañarnos a lo largo de estos dos videos que fuimos a grabar aquí a Tianguis de Seguán, Entre los Patos y Manuel Altamirano. Pues sin más ni más, amigas y amigos, me despido de ustedes y nos vemos hasta el próximo video. Y como les digo, estaremos en un proyecto que nos arreglen esas cosas, esta televisioncita también. Nos arregle nuestro amigo que le vendimos el tocadiscos. Es una invitación, ¿va? Ahora sí, amigas y amigos, hasta el próximo video. Adiós, amigas y amigos. Hasta la vista. Bye.